Bienvenidos a una nueva edición de 168 horas televisión desde Villa Carlos Paz para todo Punilla. El placer de estar nuevamente con ustedes. El gobernador Juan Schiaretti junto al vicegobernador Martín Yarlora y diversos funcionarios y legisladores estuvo en Villa Carlos Paz. Allí brindó una conferencia de prensa. Primera parte, hablando de la polémica con el presidente de la Nación, Mauricio Macri, cuando visitó Córdoba y también de las obras que se están realizando en todo Punilla. Presidente, indudablemente vino un acto de campaña. Tanto es así que yo lo recibí en el aeropuerto, él pidió que lo acompañe a la conferencia de prensa, pero sentó su primer candidato en la mesa. Y a mí no me molesta que haya venido en un momento de campaña. Lo que simplemente yo hice ayer fue poner las cosas en su lugar, porque el presidente cometió dos equivocaciones, que fue, en primer lugar, decir que nosotros tenemos que bajar los impuestos. Cuando yo le dije claramente, las provincias, vamos a poder bajar los impuestos provinciales cuando la nación nos devuelva lo que hace 30 años nos tiene y que son de las provincias, que son recursos de las provincias. Lo dije claramente porque a mí me gusta poner las cosas en claro y yo siempre digo lo mismo en público que en privado. Simplemente aclaré eso y aclaré también la situación de que lo que nosotros tenemos en Córdoba de más recursos es porque fuimos, hicimos una denuncia en la Corte Suprema de Justicia que falló a favor nuestro. No fue algo que concedió el gobierno nacional. Y además tenemos otras demandas también, porque es insostenible de que Argentina siga siendo tan centralista. Y en eso yo no responsabilizo al actual gobierno. Digo, hace 30 años están en esas condiciones. Pero lo dije claramente y hoy también aclaré porque después vi que el presidente dijo Córdoba es la que cuesta más, es la que cobra más caro el impuesto al ingreso bruto. Y no es así. Lo que cobran los impuestos más caros al ingreso bruto son los distritos que gobierna Cambiemos. O sea, se vuelve a equivocar el presidente y plantea cosas injustas con los cordobeses como esto, porque en el comercio la que más cobra es la provincia de Buenos Aires, cobra el 5% y Córdoba cobra el 4,75%, y esto rige para los comercios mayoristas, para los comercios minoristas, para los servicios como es la peluquería y los alquileres, o sea, es provincia de Buenos Aires. Cuando uno va y mira el transporte, la que cobra más caro es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que también gobierna Cambiemos, cobra 4%, Córdoba cobra el 3,5%. Y si vamos a la producción, realmente ahí las diferencias son más notorias, porque Provincia de Buenos Aires le cobra el 1% al productor agropecuario, Córdoba no cobra. A el productor industrial, Provincia de Buenos Aires, le cobra el 1,5%. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 1%, Córdoba el 0,5%. Y en la construcción, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cobra un 5% y Córdoba un 4%. O sea, evidentemente los que tienen las alícuotas más altas son los distritos gobernados por Cambiemos. Como a mí me gusta decir las cosas como son y ponerlo en su lugar, lo dije claramente hoy. Lo que acá precisamos debatir en Argentina es cómo hacemos federalismo en serio, y en esto yo no culpo al actual gobierno, porque la concentración de recursos en manos de la nación viene desde hace 30 años, y es la discusión que se viene, cómo nosotros hacemos federalismo en serio, cómo las provincias a las cuales la nación les tiró por la cabeza en la década del 90 todas las responsabilidades de educación y la salud sin recursos, recuperamos los recursos, porque acá lo que no se cumple es la ley de coparticipación, que dice que de los recursos nacionales la mitad es para la nación y la mitad para las provincias. Y resulta que la nación se queda con el 74% de esos recursos y solo viene el 26% a las provincias. Entonces tenemos que debatir eso, como tenemos que acabar con 200 años de centralismo porteño. Porque acá no puede ser que todo, y después Martín seguramente lo puede explicar mucho mejor que yo, todos los del interior trabajamos para pagar las cosas en Buenos Aires. Y por eso yo ayer, sin enojarme, ni mucho menos, puse las cosas simplemente en su lugar. Ahora, si la pregunta es, ¿esta campaña electoral va a cambiar la buena relación institucional con el gobierno nacional? No, ni por asomo. Pasa que nosotros tenemos que acostumbrarnos a que se puede pensar diferente, como nosotros pensamos diferente del gobierno nacional, se puede ser distinto y pertenecer a distintas fuerzas políticas, y nosotros pertenecemos a fuerzas políticas distintas con el gobierno nacional, pues se puede trabajar juntos. Esto es lo que aplica Unión por Córdoba, y por eso estamos seguros que no va a afectar esta campaña electoral la relación institucional correcta que vamos a tener con el gobierno nacional, ni con ningún intendente.
Porque si hay alguna provincia que aplica federalismo, es la provincia de Córdoba. Todos los programas se distribuyen de acuerdo a la cantidad de habitantes en todas las localidades, la gobierna quien la gobierna. Nosotros hacemos obras públicas en todas las provincias. Fíjense, ¿saben cuánto estamos haciendo de obras públicas aquí en el departamento Punilla? 7.634 millones de pesos. Estas son la inversión en obras públicas para este querido departamento en estos 4 años. Nunca en la historia de Córdoba hubo tamaña inversión en el departamento Punilla. Y son los gasoductos troncales, los 133 millones de pesos que va a llevar el gas hacia aquí, hacia la zona sur, hacia Hicho Cruz, Cuesta Blanca, que comienzan ya este año y seguramente el año que viene estarán listos. En agua potable y red cloacal son 765 millones de pesos, porque tenemos que terminar la red cloacal de la cuenca media y la parte oeste, que es la de Tanti. Y está el proyecto listo y vamos a llamar a licitación seguramente durante este año. Y también la mejora de agua potable con acueductos que están previstos y que va a financiar los fondos Kuwaitíes para llevar acueducto, uno de ellos de Atanti, y otro acueducto que precisamos para garantizar el agua potable a todo el departamento Punilla. El EPEC está invirtiendo 542 millones de pesos en línea de alta tensión, en estación transformadora, como decía el dueño de Peco, dice, bueno, ahora Peco invirtió y ya no se corta la luz, se corta mucho menos, y esto es lo que precisamos. Ni hablemos, obras hídricas son 350 millones de pesos, que son la sistematización de las cuencas y obras que tenemos que hacer para mejorar el escurrimiento y acueductos que tenemos que hacer en la región. En educación estamos invirtiendo 103 millones de pesos y en vialidad son 5.620 millones de pesos. Con la autovía paralela a la ruta 38, que implica la variante Costa Azul, que hoy pasé por allí y verifique que está avanzando bien. Y después vamos a llegar hasta la falda, tal cual yo me comprometí. Ya está haciendo la propia Universidad Nacional de Córdoba los proyectos y los estudios para ver por dónde conviene ir. La decisión es que vaya, diría, del lado más cerca de la sierra, digamos, más del lado norte, diría, de la actual ruta 38. Pero hay que ver que vaya por un lugar que no altere la ecología, por un lugar que cuide el medio ambiente y que también veamos cómo superamos lo que se llama la falla de Punilla, que es esa zona donde se desgrana la montaña. Está también, además de esta autovía, está la finalización del camino de Altas Cumbres. Ya empezamos con la pavimentación de las Jarillas hasta el camino de Altas Cumbres, en la parte nueva que estamos haciendo, porque es central para conectar de los que vienen de Calamuchita con el valle, con el valle de Punilla, conectarlo con Carlos Paz y también conectar el valle de Punilla con Tras la Sierra. Es otra obra importante y central que estamos haciendo, como estamos también con la ruta Tanti-Cabalango, el puente que estamos haciendo en Cabalango, y después seguramente hay que avanzar hacia pavimentar Hicho Cruz en Cabalango, porque ahí vamos a generar un muy buen circuito turístico. ¿Sí? La Municipalidad de Cosquín, junto a las entidades protectoras de animales, comenzaron con las castraciones masivas a cargo del Programa Nacional de Tenencia Responsable y Sanidad de Perros y Gatos. Este programa establece la realización de unas 900 castraciones masivas en barrios Los Hornos, Las Carmelitas, Alto Mieres y barrio San José Obrero, de acuerdo al relevamiento realizado en estos sectores vulnerables social y geográficamente. Para el futuro, la Municipalidad de Cosquín prevé la continuación de estas castraciones como parte de la política pública, con el objetivo de realizar el correspondiente control de la población. Cosquín somos todos. Está abierta todo el año la pileta climatizada del Club Carlos Paz. Clases de natación para bebés, niños, jóvenes y adultos y pileta libre. Además,
Aquagym y Acuaterapéutico. Pileta climatizada del Club Carlos Paz. Informes en Gabriela Mistral 549, Barrio La Cuesta, o al teléfono 03541-156-63-139. Segunda parte de la conferencia de prensa de Juan Schiaretti, el gobernador de Córdoba en Villa Carlos Paz. En este caso habla del lago San Roque y de la licitación del nuevo puente peatonal en la ciudad de Carlos Paz. ¿Ayer se licitaron, la provincia licitó la construcción del puente peatonal nuevo de Carlos Paz? Sí, señor, ya abrimos los sobres en este mes. En este mes de julio vamos a estar abriendo eso. Y eso va a ser otra joya de Carlos Paz. A mí me decía los empresarios, me decía, ¿y usted parece que cuida mucho Carlos Paz? Claro que hay que cuidar a Carlos Paz. Si Carlos Paz prácticamente las otras puertas de entrada a la provincia. Y esto no va en desmedro en ninguna ciudad, pero hay tres meses que lo que está en el candelero nacional como expresión de Córdoba es la ciudad de Carlos Paz, es la perla de nuestra sierra. Nosotros cuidamos a toda la provincia, cuidamos a todas las zonas turísticas, pero es indudable que Carlos Paz hay que cuidarla porque es la perla de la sierra de Córdoba. Y me alegro que no solo podamos estar haciendo, vamos a hacer este puente peatonal, sino de que con el intendente, de manera conjunta, estamos ampliando la costanera y esperamos poder avanzar con la costanera hacia el lado de San Antonio de Redondo, llegar a San Antonio de Redondo, y si podemos, vamos a ir un poquito más de San Antonio de Redondo, porque es lo que establece los paseos turísticos que hay, ¿no? Y me decían recién los amigos empresarios y gobernadores, dice, nosotros tenemos la idea de hacer como una especie de represa aquí en el centro, donde está el puente de la 38, con una fuente, pues está el nuevo puente peatonal, dice, se puede ver, va a ser un lindo lugar para mirar esto. Y la verdad, en el acto yo le hablé al ministro López, el ministro de Agua y Energía, y bueno, estudiamos el proyecto, a ver si es fácil. Yo no sé desde el punto de vista hídrico, porque yo no soy un experto, pero a mí me parece que sería bueno tener ahí un espejo de agua permanentemente, que tenga una fuente, que sea atractivo turístico, o sea, vamos a ver si hídricamente se puede hacer, y lo vamos a encarar a esta obra. Yo le hablo, miren que le estoy hablando 7.634 millones sin contar los programas sociales ni los fondos que se le da a los intendentes, que también son cifras significativas. ¿Qué solución se le va a dar? Porque ahí en donde se hace el puente nuevo tenemos un problema, los que vivimos en Carlos Paz lo vivimos en determinada época del año, que es el afloramiento de todas las algas y que le da muy mal aspecto a la ciudad. Lo que precisamos es las cloacas de Carlos Paz, porque Carlos Paz tiene la planta, una de las más modernas de América Latina, de cloaca. Me acuerdo que me tocó inaugurarla a mí en enero del año 2008. Y sin embargo, porque no se hizo la red de cloaca, es de que tenemos estos problemas. Los problemas que hay en el lago tienen que ver con el saneamiento medio y de tanto, y por eso estamos licitando esas cloacas, pero fundamentalmente por las cloacas de Carlos Paz. Realmente, cuando uno ve lo que llega de Carlos Paz al lago, la gente se preocupa, nuestro técnico de recursos hídricos de la DIPA dice que llega cada cosa que no se puede creer. Dice lo que llega. Por eso nosotros hablamos con el intendente y firmamos un acuerdo para ayudar al intendente a que pueda hacer las cloacas. Ya hemos presentado el proyecto Lenosa, yo espero que podamos este año licitarlo y poner en marcha. Nosotros lo vamos a apoyar al amigo intendente, pues lo que tengo entendido es de que hay un problema de que hay muchos vecinos que pagaron las cloacas, la conexión, y nunca la tuvieron. Y esto es algo que sin duda el intendente está cuidando, porque a la gente no se le puede cobrar dos veces. Por eso la provincia. Pero no la provincia, el municipio. Hablo del municipio. Por eso hablo del intendente. ¿Y el compromiso del gobierno nacional, que el ministro Galman estuvo con usted hace algún tiempo, de buscar la forma de hacer un saneamiento más integral? Pero el saneamiento integral del lago San Roque está vinculado a que el sistema de la red cloacal de Carlos Paz, esto lo dicen todos los expertos. O sea, yo creo que siempre hay que decir las cosas como son y decir la verdad. Nunca va a haber un saneamiento integral del lago San Roque si no está el sistema de cloaca domiciliaria de Carlos Paz. Y eso es lo que va a permitir que tengamos el saneamiento integral del lago. Y eso se complementa con las cloacas, la cuenca media, que estamos por licitar, y la cuenca de Tanti. Lo importante, ¿qué es en esto? Lo importante es no solo los 7.634 millones que invertimos en Púnez, sino de que Córdoba hoy
Córdoba puede encarar el mayor plan de obras públicas de la historia de la provincia, como lo estamos encarando. Lamentablemente, en el tema cloacal, no solo aquí, sino en toda la provincia, teníamos una dificultad, que por constitución la responsabilidad de hacer las cloacas es de los intendentes, pero lo concreto es que los intendentes no tienen espalda financiera para hacer el núcleo duro de las cloacas, que es la colectora troncal, las instalaciones de bombeo, la planta de tratamiento de líquidos cloacales. Por eso en Córdoba tenemos 50% de la población con cloaca. Nosotros estamos haciendo obra de cloaca en 75 localidades para llegar en el año 2019 a el 80% de la población con cloaca. Y a mí me parece que es muy importante esto porque es el tipo de obra que no se ve, pero es la obra que mejora la salud de la población, es la obra que mejora la ecología, que mejora el cuidado del ambiente. Por eso es importante que vayamos haciendo estas obras de cloaca, ¿no? ¿Puede influir el conflicto con la cooperativa, gobernador? Indudablemente, yo no debo opinar sobre cuestiones internas de la vida de los habitantes de Carlos Paz, pero es evidente que esto ha tenido influencia para que hayan pasado 9 años que se inauguró la planta de tratamiento de líquidos cloacales y no se resolvió el problema. Sin duda debe haber tenido algún tipo de influencia. No tengo elementos para decir cuánto influyó, pero que influyó, eso es indudable. ¿Qué lectura hace de lo que pasó hoy? A vos, que cuando ves a una embarazada se te llenan los ojos de ternura y de amor por ese bebé en camino. A vos, que siempre estás dispuesto a cederle un asiento en el colectivo, a darle prioridad en una fila, o ayudarla para que no haga esfuerzo de más. A vos, que siempre preguntás de cuánto tiempo está y si ya sabes si será nena o varón. A vos, queremos pedirte que si conoces a una embarazada sin obra social, le cuentes que el gobierno de la provincia de Córdoba lleva adelante el programa de protección de la embarazada y su bebé, una iniciativa que contempla la cobertura integral durante el embarazo con controles prenatales gratuitos en prestadores públicos y privados, la entrega de medicamentos, el acceso a la asignación por embarazo que otorga la ANSES y el suplemento nutricional de leche entera fortificada para la embarazada. No siempre las futuras mamis tienen la posibilidad de informarse, pero hay un Estado que piensa en ellas. Vos podés hacer tu parte, avisándoles que pueden sumarse en farmacias y centros de salud adheridos, SUAC del Gobierno de la Provincia, en la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo, en cada comuna, municipio, o ingresando a equidadyempleo.cba.gov.ar. A las embarazadas sin obra social y a sus bebés por nacer, los cuidamos entre todos. Llegó a Carlos Paz Sur Rehabilitación, un centro dedicado a dar respuesta a las necesidades terapéuticas de pacientes de todas las edades, con o sin discapacidad. Para todo el Valle de Punilla, kinesiología y fisioterapia, rehabilitación neurológica y traumatológica, fonoaudiología, psicología, rehabilitación cognitiva, quiropraxia. Sur Rehabilitación, Lisandro de la Torre 743, Villa Carlos Paz. Teléfonos 03541 428050 o 351 2045060. Sur Rehabilitación, bcp@gmail.com. Tercera y última parte de la conferencia de prensa que brindaron en Villa Carlos Paz el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y su vice, Martín Charchora. Yo vengo de firmar con una empresa Flybondi que va a poner el YAP, o sea, aquí en Córdoba, y eso es bueno. Y eso es bueno para Punilla, porque al ser el centro de la línea aérea en Córdoba para todo el país, lo hablaba con un empresario, pueden venir
compatriotas de otros lados a Córdoba a hacer turismo, y esto es una posibilidad de que tengamos más turismo, ¿no? Entonces, a mí me va a crear 209 puestos de trabajo. Se imagina que nosotros hacemos un esfuerzo sobrehumano, como lo estamos haciendo con las propias Renault y otras empresas para generar puestos de trabajo. Entonces, perder puestos de trabajo en una situación difícil como la que atraviesa la economía argentina, a mí me preocupa. Por eso creo que lo primero que garantizar es que los trabajadores, en lo posible, no pierdan el puesto de trabajo y que tengan el ingreso garantizado. Desconozco cómo fue el tema hoy de la toma y la represión, pero me parece que esto es lo primero que tenemos que cuidar. Gobernador, volviendo a la obra pública, hay una obra que hizo mención usted puntualmente de las Jarillas. Y llama la atención a la velocidad que se está desarrollando la obra para hacer la conexión con la otra ruta que viene de la zona de Altagracia, que serviría para descongestionar un poco el tránsito, sobre todo en la época del verano, ¿no? Va muy rápido. ¿Tienen pensado terminarlo para fin de año? No sé si llegan a fin de año. Mi intención es que lleguen. Pero como dice un amigo mío, ingeniero, si hay proyecto y plata, se puede poner la obra pública y se puede poner la ruta. Digamos, nosotros plata no le falta nada. Plata nos falta, nosotros, fíjese que los gasoductos troncales venimos pagando religiosamente, fíjese que los gasoductos troncales individualmente es la obra pública más grande que encaró la provincia en toda su historia. Y nosotros ya tenemos la plata en Córdoba, ya tomamos los créditos que hace falta y está garantizado el financiamiento de los gasoductos troncales, así que en el primer semestre del año 2019 ya vamos a tener los gasoductos troncales en los 2.400 kilómetros de falta. Y antes de eso va a estar el gas natural en Nicho Cruz, en Cuesta Blanca, en San Antonio Redondo, en toda la zona sur, que para aquí es vital porque significa la posibilidad de turismo todo el año, ¿no? Además de lo que significa la mejora de la vida de la gente. Pero los aportes de Kuwait y Emiratos Árabes para los acueductos? Sí, estamos tan confirmados, yo viajé allí. Nosotros ya comenzamos a licitar algunos acueductos como anticipo, porque es la parte que pondríamos como contraparte local. Lo que pasa es que para firmar el crédito, desde hace un año estamos esperando por cómo se maneja este crédito. Estaba primero en solicitud de crédito Provincia de Buenos Aires, desde hace ya varios años. Bueno, estamos esperando que Provincia de Buenos Aires concrete el crédito para poder firmar el nuestro, pero eso está confirmado e inclusive ya hemos pedido la autorización al Gobierno Nacional para que nos autorice el endeudamiento y eso va marchando sobre el río. Gobernador, corríjame si me equivoco. Punilla había ganado una empresa que tiene algunas dificultades a nivel internacional como Odebrecht, ¿esto es correcto? Sí, pero como yo siempre digo, yo quiero que se investigue a fondo y vayan presos los que Odebrecht coimió. ¿Y saben qué me llama la atención? Que Odebrecht coimió en 12 países. Hay dos países que no firmaron un acuerdo con la empresa para que pague la multa y delate a los coimios, Venezuela y Argentina. Entonces yo lo que quisiera es de que, en vez de decir no puede trabajar, a la empresa se haga un acuerdo, delate a los que diga quiénes coimiaron y pague la multa correspondiente, como hizo en Estados Unidos, como hizo en muchos países. Lamentablemente en nuestro país no se dio eso y eso no es bueno para el mejoramiento de la institución. Y en el caso de Córdoba, nosotros como corresponde, hemos puesto todo a disposición de la justicia y si nosotros tomáramos la decisión de suspender a Odebrecht, ¿sabe qué pasaría? Nos mete en juicio y los cordobeses nos quedaríamos teniendo que pagar un montón de dinero por el juicio que nos mete la empresa y no tendríamos la posibilidad de tener gas. ¿Y la decisión nacional de suspenderla por un año no afecta? No, para nada, porque son jurisdicciones distintas. Ayer lo aclaró muy bien el presidente Macri. Para mí el eje central, como lo saben todos ustedes, hoy es la difícil situación económica. Se hace muy difícil. Bueno, ustedes están viendo el principio de la temporada, ¿no? Ya habrán relevado la difícil situación en la cual estamos viviendo los argentinos en materia económica. Se está asfixiando a la mayoría de nuestros hogares, se vuelve muy complicado llegar a fin de mes, los precios siguen subiendo, subió el pan, subieron los lácteos, subió la nafta y siguen habiendo diferencias muy fuertes entre lo que el gobierno nacional ayuda a la capital federal y a AMBA a través de los subsidios y subsidios que no nos llegan a nosotros. Hablamos que aumenta la nafta y la nafta es más barata en Capital Federal que acá. Hablamos que aumenta la luz
y la luz es más barata en Capital Federal que acá. Hablamos que todo lleva, por supuesto, a aumentos del transporte, sin lugar a dudas, porque cuando aumenta la nafta, tarde o temprano va a tener que aumentar el transporte. Y el transporte, si lo tomamos con nuestra capital de Córdoba, es casi la mitad del valor de lo que vale en Capital Federal que acá. Si tomamos la SUBE, que nosotros no la tenemos, como bien ustedes saben, pero aparte subsidiamos los subterráneos. ¿Cuántos subterráneos hay en Catamarca, en La Rioja, o en Carlos Paz, o en Córdoba? Ninguno. Entonces nos parece que el tema central en este momento, y me parece, para no repetir temas que ya trató Juan, me parece que el tema central es el tema económico. Cuando se empieza la economía de las familias a no llegar a fin de mes, esto hace que vos no vivas mejor, sino que todos los meses te restrinjas algo de qué consumir, de qué comprar. Ya sabemos cómo es la historia. Empiezan a cerrar los locales, empiezan a venir menos gente de vacaciones, por supuesto. Es uno de los gastos que primero se corta, el ocio, la recreación. Y eso nos empieza a afectar a todos. Las pymes empiezan no solo a no tomar trabajadores, sino a restringir el empleo, a cerrar. Entramos en recesión, y la recesión es la peor manera de combatir para mí la inflación. Para combatir la inflación necesitamos crecer, producir más. Y ese es lo que vamos a ir a ayudar nosotros al Gobierno Nacional. Nosotros queremos colaborar con el Gobierno Nacional para que el presidente y el Gobierno Nacional cometan menos errores. Últimamente cometió dos, claro. Hasta aquí llegamos con una nueva edición de 168 Horas Televisión. Si nos querés seguir en todo momento, estamos en todas las redes sociales y también nuestra página web, 168horascórdoba.com.ar. Un placer haber estado nuevamente con ustedes. Hasta la próxima edición de 168 Horas Televisión.